Hola, 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 hola. Vale, bien. ¿Esto está en directo o no está en directo? ¿Esto está funcionando? Sí, es que está funcionando ya. Muy buenas, muy buenas. Joder, muy temprano, ¿no? Para hacer directo. No es normal en mí, pero bueno, hoy voy a hacer un directillo antes, ¿vale? Porque hoy no voy a estar hasta las tantas. Hoy tengo cositas que hacer. Así que para no dejaros sin directo y tal, como me he comprometido a hacerlo hasta el viernes, que de hecho mañana seguramente haga uno, pero porque estoy librando y tengo tiempo, pues para que no os quedéis sin directo, ¿no? Al fin y al cabo, a la gente que os está molando la serie y tal y me estáis siguiendo, pues se agradece, ¿no? Y así por lo menos lo voy avanzando, porque son varios pasos los que hay que hacer. Ayer estuve dando vueltas, ¿vale? Me volví a ver toda la guía de dónde está la tumba de la hermana y está aquí, ¿vale? Ayer ya llegué por aquí, ¿vale? Esto lo hice fuera del directo. Llegué por aquí. Y aquí es donde está la tumba de la hermana. No hablé ni nada, ¿vale? Lo he dejado pendiente para hoy. Así que vamos para allá. Y no, sin antes meterme en la curación. Hoy vamos a hacer un directillo cortito, pero bueno. Ya os digo, es que hoy he quedado por la tarde. Vino un coleguita a cenar a casa. Ahí va. Por aquí. Y hoy voy a cortar un poquito antes. Aquí. Vale. Aquí está el reposo. Aquí nos da el objeto. Penitente, estáis ante el sepulcro bajo el cual descansa el nombre mío de Perpetua, junto a un cuerpo vencido hace ya mucho tiempo. Aunque las heridas de nuestro enfrentamiento ya nos presentaron, la osadía de vuestra fe nos vuelve a otorgar la oportunidad de este nuevo encuentro. Un encuentro a espaldas de un milagro que todo lo acaba sabiendo. Fuisteis vencidos por la mentira, creada por el empeño milagroso que poseía mi rostro y mi armadura, mas no mi voz, ahora libre de pecado y dominio. Pero pude comprobar que vuestra voluntad es mayor que cualquier dolor en vuestro cuerpo y en vuestras muertes, y que no os detendrán en la travesía que os queda por delante. Tal es vuestra firmeza que mi hermano Esdras, convencido de unos delitos contra la iglesia que vais a cometer, solicita mi bendición para impediros el acceso a tan sacro recinto. Penitente, he podido ver un camino diferente para vos, cuyo destino último no es lo prohibido ni lo sagrado que guardan los altos muros de la Iglesia Madre. Asciende más allá de todo aquello, más allá incluso de las estancias del sueño. Esta voz mía es limitada. No puede disipar todas las nieblas invisibles en las que la verdad se enreda y nos confunde. Debéis encontraros con mi hermano. Él os estará esperando en el puente que precede a la puerta de los santos rostros. Tomad este escapulario, cuyo brillo le hará saber que contáis con mi bendición, ante la cual caerá arrodillado por el amor que me profesa. Será entonces cuando le susurre con dulzura al oído que os asista. Marchad, penitente en el arrojo. Vale, ahora con este objeto podemos ir al puente, ¿vale? Donde estará Esdras, que es el tío este del martillo. Y si no tuviéramos este objeto, nos atacaría, ¿vale? Pero ahora mismo no sé si llegará a atacarnos, pero se abrirá un diálogo que hará que no luchemos contra él, sino que se...
que se volverá como un coleguita, ¿no? Por así decirlo. Así que vamos directamente. A ver. ¿Esto qué es? Vale, de momento no quiero habilidades. Muy bien. La última vez que me pasé el juego no hice nada de esto, o sea, fui directamente al puente, me lo cargué y ahí es cuando ya se abre. No hay vuelta atrás para el final normal, ¿no? Digamos el final que yo creo que mucha gente ha llegado a pasar porque no sabíamos esto, ¿no? De que hay un final secreto. Vale. Uy. Voy a pasar de matar a estos porque realmente si no nos vamos a tirar aquí 7 días. Que te veo. Que la gata se quiere subir a la torre y no, tío. En el camino está el consuelo y la vida. Escuchad mis plegarias, oh Señor de pies descalzos. Oh, perdonadme, penitente. Sin darme cuenta, entre rezos nuestros caminos y culpas se vuelven a cruzar. ¿Qué puedo hacer para evitar estos peligros que el milagro pone ante mis descalzos pies? Vale, vamos a ver si podemos abrirle el paso antes de tal. Oh, penitente, maravillosa visión es la que me permitís contemplar. Vale. Vale, ahora aquí va a estar Esdras. Este es el hermano. Hermana, que estáis ahí, aunque no pueda veros. Escucha mi ruego. Tras vuestra marcha, me toca demostrar que soy digno de la confianza de nuestra capitana. No defraudaré a Crisanta. Y que un gran dolor me muerda si permito que la penitencia cruce esta puerta. ¡En guardia, penitente! Ahí está. ¡Ah! Esa luz fugaz. No puede ser ella. ¿Es verdad, hermana? ¿Es esta realmente la sublime luz de vuestra virtud? Entonces, habéis obtenido el favor tan preciado, tan bienaventurado. De mi hermana. Con su bendición nos ha concedido la facultad de poder oír su noble voz llena de gratitudes. Penitente, reuníos conmigo en la capilla donde la culpa obtuvo su nacimiento. Allí donde fuisteis clamado, penitente. Donde os arrodillasteis por primera vez. Será entonces, en ese apartado lugar,
cuando mi hermana oirá mi ruego y así me traerá su voz de nuevo. Vale, ahora hay que ir al principio de, del juego. ¿Os acordáis que había una sala que estaba cerrada? No podíamos pasar, no había ni siquiera la opción ni decía nada. Pues hay que ir allí ahora. Vamos bien, chicos, vamos bien. A dejar por aquí. Sí. O sea, básicamente hay que estar todo el rato yendo y viniendo. Esa es la única putada, pero bueno, merece la pena, ¿no? Ah, por cierto, nos ha dado este poder nuevo. A ver si lo puedo usar para que lo veáis. Espera, lo voy a poner con más gente porque si no... Bueno. Bastante fetén. Y se puede mejorar, creo. Ah. Ay, coño, verdad que no llego. Qué susto, chaval. No sé para qué es eso. Eso sí que no tengo ni idea. Principio del todo. ¡Hombre! ¡Buenos días! Por cierto, viene Dimitrius a las 9. Que se me olvidó decírtelo ayer. Bueno, no sé si te lo llegué a decir. Que viene para cenar. Así que a las 9 viene para acá. A verle el careto. Dice, bueno, le vemos, tío. Le dije el otro día que se pasara, pero no sé si te lo llegué a contar. Que venga, cojones. Mira, ahora está abierta la tumba. De puta madre, aquí está el este de Esdras. Y aquí está la tumba de la hermana, creo. Penitente en la virtud. Este fue el lugar donde vuestra espada nació de la culpa misma.
llevando el dolor a la carne, pues no podía doler más en el alma. La voz de mi hermana, glorias la guarden, me recitó versos tan tiernos como sabios, que me revelaron un destino diferente para vos. Más lejano, aunque no en distancia, curtido en sombras, aunque de luz antepleno. Largo tiempo llevo custodiando esta llave. Abrirá la puerta tras la que se encuentra lo que la misma santidad ha condenado a la eterna reclusión. Pues buena pregunta. ¡Eh! Que te veo. Siquiera para describirlo. Buena pregunta. Dirigíos hacia la biblioteca de las palabras negativas. Si no pillamos algo de cena, ahí ya está. Traeréis al que porta las llaves, aunque este que os entrego falte en su colección. Vale, ahora, con la llave que nos da... Vale, tenemos que ir a la biblioteca. Dadme un segundo, de todas formas, que lo quiero revisar en la chuletilla. Ir a la biblioteca de la palabra negra y hablar con el tonto este que va siempre con la cabeza en el suelo. Vale, pues tenemos que ir a la biblioteca de las palabras negadas, que está ya, digamos, dentro de la propia catedral, ¿vale? Y una vez dentro, tenemos que ir hasta un sitio que es la biblioteca esta y darle la llave que abrirá una sala secreta. Vale. Y ahí me como una mierda. Sí, sí. Si quieres pedimos mejor. Más que nada para tal. Vienen las 9, ya te digo. O sea que. Por eso he empezado a hacer directillo hoy. Antes, un poquito antes. Me cogerán la maldición esta, la mierda. Siempre me caigo en el mismo, ¿eh? Es increíble. Ayer también. Vale, para no tener que ir hasta tomar por el puto culo otra vez, voy a usar el TP. ¿Qué estaba por aquí? ¿Estaba por aquí? Pues vamos de puta madre, tú. O sea, vamos bastante bien. Vamos ya por el quinto paso, creo, de hacer la mierda esta, el final secreto. Así que vamos bien, ya nos hemos cargado los tres bosses principales. Y nos queda ahora mismo empezar a luchar contra otros bosses ocultos. Así que vamos de puta madre. ¿Y costes al...? No sé si... ¿Ya estás en los pasos de la pesada de cara de pus? No, todavía no. Todavía no, pero vamos, queda poquito, ¿eh? No sé si podré ir hacia abajo. ¿Podré ir hacia abajo? Es que no creo. Espérate. Todavía no. Todavía no estamos en cara de pus. Asciende el quejido. Es que no sé si es aquí o aquí, macho. Vamos por acá, a ver. La facilidad, bueno, más o menos, ¿eh? También te digo. Así que... Y ahora vienen los retos en plan... Toca pelotas. Que es conseguir todos los huesos, conseguir... Un fragmento de una mierda, matando todos los... Los tontos cabezabela esos. Te quitan la culpa los estafadores. O sea que todavía queda un rato. De todas formas eso lo voy a hacer in-game, ¿eh? O sea, lo voy a hacer... o sea, perdón, in-game. Fuera de directo. Porque no quiero hacer un directo de... Yo buscando solamente los estos. Así que... ¡Qué coño! ¡Ay! Por cierto, tenéis disponible, ¿eh? Aquí haciendo un poquito de spam hasta que llego al sitio. Tenéis disponible ya el capítulo 2, bueno, el capítulo final del Day My Cry, del directo que hicimos el otro día. Y ahí hay nuevos stickers, por cierto. Maroncito, ya hay nuevos emojis. Mira a ver si te cargan bien, porque la verdad es que no los he visto. Hay emojis nuevos.
En YouTube está el capítulo, sí. No es que sea un experto, pero bueno. Haciendo emojis. Mira, bueno, que están guays. Ahí, ahí. Ese, el de mi cara. ¿Cómo sabía que ibas a poner ese, chaval? Lo único que se ven muy pequeños, tío. Me molaría que se vieran un poco más grandes, pero bueno. Son emojis, así que... Penitente en el silencio. Siento como mi sangre se transforma en savia negra. Mi vieja piel enrojiza corta. Soy yo, tío. Soy Marcus Fenix. Lo que pasa es que no se ve bien, tío. Es muy pequeño. No sé por qué. No sabía cómo hacerlo más grande. La polla ese, ¿eh? Luego estoy pendiente de que Twitch me confirme, porque tiene que hacer como una especie de verificación o algo así, de un GIF. Es una chorrada, ¿eh? Simplemente lo he visto para probar. Del castigo, ese decía que perpetua. Bueno. Unai tiene muchos mejores. Con su hermano después de muerta. Pues nudosos son los caminos del milagro. Vale, ahora viene. Ahí viene una parte un poco jodida. Y es que ir hasta la puta fortaleza. Como podéis ver, es un puto coñazo. Así que claro. Porque está todo jodidamente lleno de trampas. Pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Uy. Bueno, te coña. Coña, perra. No sé si tengo que ir para abajo, la verdad, no me acuerdo. Hijo de puta. Y esto se va a romper. Ah. ¡Uy, boh! Pero bueno. Ayer lo terminaste, ¿y qué tal? Está complicado. Bueno. Mejor, ¿no? Un poco complicado a lo mejor. De ese estilo. Te puede dar más horas de entretenimiento. Ah, o sea que entonces sí que tienes como una especie de apartado en plan de... Mira, gilipollas esa. Es un apartado en plan estratégico, ¿no? De militar y tal, de estrategia. Esto está guapo, ¿eh? Esto tiene pista de... Le puedes dar un atributo que te queda sin... Ah. Yo seguramente hoy... Te lo voy a decir cuando te despertarás. Seguramente hoy juego un poquillo, tío, porque ayer me lo pintaste muy bien y dije, hostias, pues realmente estaría guapo, ¿no? Así que seguramente le dé... Ah, vale, aquí arriba no había nada. Bueno, sí, creo que había un objeto. ¿O no? Por culo, si es que aquí no... Y aquí el puente se va a romper.
Efectivamente, soy gilipollas. Y aún sabiéndolo, me tiro. Es que hay que ser subnormal. Sí, pero tú no puedes atacar, solo construir defensas. La sequía, la radiación y todo es un coñazo. Porque tienes que estar súper pendiente, ¿no? Entiendo yo. Bueno. Hasta luego. Pero si lo gestionas bien, va de locos. Ah, es, lo harás bien, no jodas. Al fin y al cabo es un juego de supervivencia, ¿no? Un City Build de supervivencia. De construcción de ciudades, pero con eso. Así que está bien, está bien. Mola. Ya te digo, yo cuando lo jugué, no me acuerdo por qué dejé de jugarlo. Creo que era porque o tenía algún tipo de problema y no estaba bien optimizado o algo de eso. O había muy pocas cosas, o lo que dices tú. Que antes el menú era como más... más raro, menos intuitivo, ¿sabes? Y ahora lo cambiaron eso, pero vamos... Por lo que me has dicho y tal, parece que está bien. Se murió la mitad de la población en una sequía y se quedaron todos los trabajos vacíos. No jodas. Claro, y en esos momentos, ¿tú cómo recuperas a lo que es la... Uy. Recuperas a la gente. O sea, ¿tienes que hacer algún tipo de tratamiento o algo para poder recuperar aldeanos? Entiendo yo que sí, ¿no? Sí. Escuchad mi confesión. ¿Qué somos los peregrinos? Sino pecadores que hemos elegido el caminar como la más amable de las penitencias. Oh, dejad que mi espalda inclinada cubra mis lágrimas. Femina, recuperas lo guardado y cerrando el juego. Esa fue mi estrategia. No falla, ¿eh? Sí, voy a rellenarme porque recuerdo que aquí había un hijo de la grandísima puta. A ver. Oye. No. A ver. Bajos divinos que dañan a los enemigos e intenten cruzarla. Vamos a probar esta mierda. Este bicho es un cabronazo. Ahora se matan súper difícil, pero luego estos bichos se matan con la polla, ¿sabes? Ahora me meto desde el PC. Ah, vale, que me estás viendo desde el móvil. Muy bien, chiquitín. Los cojones. A vigilar perrete, porfa, que está ahí solito y ya sabes, como le da por liarla algunas veces. Que no debería, pero bueno. Vale, la biblioteca, la parte de la biblioteca de la iglesia está abajo. Entonces, claro. El nudo de las tres palabras. Aquí ocurrió el primer milagro. Aquel piadoso y atormentado joven pidió a la alta voluntad ser castigado. Ah, digo que están haciendo algo las gatas. Colocó un tronco de madera donde se apostó y rezó. Rezó esperando ser escuchado. Rezó para pedir dolor y así aliviar la gran culpa que se le clavaba afilada en el alma. Entonces, el milagro se manifestó. ¿Está lloviendo, tío? No sé si está lloviendo. Le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron, pero ningún lamento surgió de sus labios, ninguna queja. Todos los que habitaban estas tierras fueron testigos de aquello.
y todos rezaron ante la suplicada dicha interminable de aquel joven. Este árbol trino que brotó años después de su muerte fue llamado Nudo de las Tres Palabras, pues tres son sus troncos anudados, y tres fueron las únicas que pronunció el joven antes de morir. Cada año, uy, perdón, lo quito sin querer. Interior, oro líquido y ardiente, perpetuando su recuerdo y quizás para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado. Pues nudosos son, fueron y serán los caminos del milagro. Vale, la historia del árbol, ¿vale? Por si no lo habéis pillado. Es que hubo un tío, ¿vale? Un joven, que para quitarse lo que es la culpa, ¿vale? Por así decirlo, como un acto de expiación de sus pecados, se fusionó en un sitio, entiendo que fue aquí, y plantó una semilla de un árbol, y el árbol como que le empezó a... Mientras que él estaba rezando, el árbol como que le iba consumiendo. Y se le iba clavando por todos lados y tal. Y solamente dijo tres palabras el joven. Mi gran culpa, ¿vale? Nunca se quejó ni nada. Solo dijo esas tres palabras. Desde entonces se llama esto el milagro o el árbol, creo que ha dicho, de las tres palabras, que son mi gran culpa. Está guapa la historia. Y es prácticamente uno de los motivos por el cual todo está tan hecho una mierda. No me preguntéis por qué, porque no me acuerdo por qué, pero solo me acuerdo de eso. Vale, esta es la biblioteca. A ver. Y aquí debería estar Cleofas, el tonto este de las piedras, esperándonos, pidiéndonos un favorito, como siempre hace. Una zona jodida esta, ¿eh? ¡Ay, voy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me matan! ¡Ah! ¡No te creo! Bueno. Hay que ir abajo y buscar el sitio concreto. Que es como una especie de puerta. Ah. Que está como semi escondida. ¿Que habrá algo? Efectivamente. Vale, ahora tenemos más magia. Bien. Mejor, porque me va a venir bastante mejor. Lo que no sé es cómo se activa el conjuro ese. No, no sé por qué no se activa, la verdad. No sé si aquí había un punto de control. No, pero sí que hay uno de estos. Vale. Voy a poner esto. Joder, tío. ¡Puta! ¿Pero por qué no puedo subir? Sa. Vale, aquí. Por aquí había un tío que es el que nos va a ayudar. Este. El sonido no cesa. Rectas sobre estos muros olvidados, sin que nadie pueda determinar su procedencia o su ignoto destino. Por amor a la alta voluntad, hacerlo callar.
pues lo ansío desde hace tiempo. Vale, tenemos que, para que nos eche un cable, tenemos que ir a callar a un tío que está por aquí. Como un favor, ¿no? Si le hacemos eso ya, nos hace el favor. Corre. Joder, es que como cojones esquiva. Ah, bueno, claro. ¿Qué haces? Vale, creo que estaba aquí. Ahí. Vale, no, esto es para espiar los pecados. Estaba por aquí, tío. Ah, pero bueno. Y me da otra hostia, perfecto. Venga. Joder, está muy jodido en esto, ¿eh? Joder. Corre, corre, corre. Vale, está aquí. Creo que estaba aquí. Creo. Pero vamos a morir, efectivamente. Pero bueno, está ahí. A ver. Joder, tronco. Por Dios. De los cojones. Voy a pasar todo esto de una. O sea, no voy ni a intentar matar a nadie ni nada. Bueno, si no me dejan, claro. Venga. Y otra hostia, eso es. Venga, otra más. Si puedo. ¡Ay! Pero bueno, ¿y eso? La traición total, ¿eh? Hijo de la grandísima puta. Venga, coño. Thank you.
Hijo de puta, ni... Ya, como está todo abierto, mejor. Porque si no... ¿Pero qué haces, tío? ¿Quieres deslizarte? Joder, macho. Pesado son, ¿eh? Claro, claro, lo lanza hacia atrás. Claro que sí. Anda aquí. Anda aquí. Pero bueno, ¿y esto? De verdad, tío, cómo eres tan chupapollas. Te lo juro, ¿eh? Eres un chupaglandes, tío. Estaba por aquí el tío. Creo que estaba por aquí. Pues no. ¿Y esas mierdas para qué son entonces? Pues ahí ahora sí que me ha pillado, la verdad. Uy. Tomad el siguiente de mis dolores profundos. Vida. Tiene que estar por aquí, tío. El menda ese. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cago en la puta! Voy a hacer una cosa. Ah. Ah.
tontos o qué pasa? Un acceso rápido, ¿no? Con la sangre, no entiendo yo. Vale, aquí está, este. Voy a coger esto. Vale, ahora ya podemos volver con el... con el pibe este. Este aquí. Yo, Dios dado por nombre, sereno por oficio, en su merced seo. Tened la mía gratitud por haber acallado tan lastimero sonido. Nos estamos en la biblioteca de las palabras negadas, pues prohibidas son y serán las páginas escritas en aquestos polvorientos libros. Mi única compañía aquí son aquestas pesadas llaves y las almas errantes que incluso después de muertas ansían conocimiento. Vale, ahora con esta mierda. A ver, es que no recuerdo muy bien lo que había que hacer ahora. Tremenda hostia en la pared, ubicación en el mapa, después de hablar otra vez con el tonto. Abrimos la puerta muy secreta y hablamos con el cara de pus. Vale. Tenemos que ir a abrir la puerta muy secreta. ¿De dónde estaba? Pues no me acuerdo, la verdad, no te voy a mentir. Tiene que estar por aquí, pero no me acuerdo por dónde. No tengo ni puta idea de dónde estaba esto ahora, la verdad. Pues si no me ha dado. Puede que esté en la siguiente sala. ¡Ay, bo! ¡Ay, la concha de la lora! No, va a ser que no. Creo que estaba por aquí, pero no recuerdo dónde. A ver. Voy a mirarlo un momento en una wiki, porque es que no me acuerdo dónde estaba. No sé, no me acuerdo dónde estaba la puerta esa. Ah.
No. Uy. Vale. Ahí es donde estaba, coñe, coñe. Vale, está en el principio, donde hemos hablado por primera vez con el tontito este. Hostia. Que es un normal soy, tío. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Aquí se tiene que abrir una puerta. Ahí está. Cuidaos de lo que allí duerme. Hostias, esto es como un poco Berserk, ¿no? He encontrado que parece un cadáver más bravo de toro. Aumentando la velocidad de sus ataques cuando la salud es baja. Está bueno. Penitente de pasos mudos, acercaos a este rostro de oro pálido, de vacías cuencas en vez de ojos. Estáis ante las raíces del árbol anudado de las tres palabras, pues estas son las rejas de mi cautiverio. Dicen que mi palabra es falsa, que este es el rostro del engaño,
y por eso he sido alejado de mis otros tres hermanos. Los santos rostros custodiantes me traicionaron, me castigaron y me arrebataron los ojos, dejando así de ser testigo de la verdad. Ahora solo hay infinita negrura a mi alrededor. Que vuestra misericordia os ayude en la búsqueda de mis dorados ojos robados. Uno de ellos se encuentra en un lugar habitado por restos óseos, desde el cual puede oírse un melodioso canto. El otro se encuentra en un mar seco, donde los barcos se dirigen para morir, bajo terribles truenos. Encontrad mis ojos, penitente. Solo así podré revelaros mi secreto. Vale. Lo que quiere este tío es que recuperemos los ojos, y los ojos de este bicho se consiguen matando a dos bosses especiales, muy especiales. Entonces, no sé exactamente dónde es. Entiendo que cuando ha dicho lo de los barcos, tendrá que ser un sitio... tendrá que ser por aquí, digo yo. Pero no sabría decir. Así que... vamos a ver si podemos explorar un poco. Para poder... buscar. El rostro. A veces, durante los silencios más profundos, puede oírse el oro derretirse tras la piedra, tras las raíces. Vale, vamos a continuar bajando. Voy a morir. Pero bueno, me da igual, de hecho... a lo mejor es lo mejor. Deja que muero. Eso es. Vale. No pasa nada si he perdido eso, porque vamos. Joder. Hijo de puta, me vas a matar, cabrón. Su puta madre. Ay.
tío. ¿Cómo puedo ser tan puto retrasado? Calor, ¿no? Oh, fresquito, virgen. ¿Cuánta vida tienes? Es increíble. Joder, tío. Aunque sea, quiero llegar al siguiente punto, joder. De perra, tío. ¿En serio? Gilipollas soy, tío. Y otra vez. ¡Ah! Ven por culo. Ve por otro camino, tío. Ven por culo. Pensaba que iba a morir ya. Pesado de los cojones.
O sea, ese patrón, ¿de dónde? De los ojete, te la ha sacado. ¿Y qué hago, tío? Madre mía, ya no sé ni lo que hago, hermano. Uy, la puta. Venga. Joder, chico. ¿Quieres morirte de una puta vez? Pesado de los cojones. Venga, coño. ¡Venga, coño! Joder. Pero, chico. Pero. Madre mía. Y encima he dicho antes que iba a ir por debajo. No sé por qué cojones he vuelto a ir por ahí. Y volveré a ir porque sois un normal. Me gusta sufrir. Coña, puto hombre de cera. Bueno, ¿qué, mueres o cuándo? Sí, estoy invitado a una puta animación. No me extraña que me des, claro. Así, juega conmigo. Ahora te sacarás el ataque en un plis. Ahora, puta, joder, chico, pero bueno, pero ¿con qué me da? Con el cono, con la cabeza cono, con la punta del casco, claro, como llevo una puta armadura. Man, ¿me estás vacilando? Venga, venga, otra más, venga. ¿Pero con qué? ¿Con qué? ¿Con qué me estás dando? ¿Con qué? La Virgen Santísima, Madre de Dios, de todos los putos santos, tío. Madre mía, lo que me ha costado llegar aquí. Penitente sin nombre, encontrad a mis hermanos y guiadles hasta mí. Penitente sin... Pensé que sí. No me he enterado ya.
Coño, no sabía yo que tenía ya esto. Patrones de este ataque, o sea, de este jefe ni de coña. No me acuerdo de nada de este jefe, tío. Nada, 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 nada. Yo creo que va a ser mejor. No, esto mejor. No lo hace una mierda, tío. Creo que ahora había por aquí un ascensor. Un ascensor. Claro, ¿y cómo llego ahí? ¿Estamos tontos? ¿Cómo llego ahí, tío? Es imposible, no puedo llegar ahí. Necesitaré algo en un futuro. Eso se puede romper. No lo probó. Sí. Anda, coño. Cágate, lorito.
Vale, vamos a pillar alguna mejorita. Vale, esta obligatoria. Es muy buena habilidad y la necesito. ¿Esto qué? Ascendente, este también. Y este no me da. Bueno, mucho mejor, no jodas. Vale, de puta madre. Vale, pues voy a ver si encuentro un punto de control, ¿eh? Que debería haber uno ahí arriba. Madre mía, me han hecho sudar los cabrones aquí, tío. Bueno, pues nada, chicos, ya lo dejamos por aquí. Mañana continuaremos. Voy a mirarme a ver exactamente las ubicaciones de los bosses, porque no sé dónde están. Es la primera vez que lo voy a enfrentar, así que no tengo ni puta idea de dónde están. A ver si conseguimos darle los ojos al pedorro ese. Así que, pues nada, lo dejamos por aquí. Mañana otro directillo, ya que estamos tan avanzados. Y pues nada, a ver qué tal se da. Así que nada, muchas gracias por haber estado. Un saludo y hasta.